historia del partido, ya que los primeros minutos fueron de paridad entre las dos escuadras. Sabemos que hemos jugado contra un equipo muy bueno, en el fútbol femenino que es Tigres, son jugadores que tienen una oportunidad y la hacen, pero no sé si ustedes miraron el juego. Toluca no tiene hoy el mismo nivel de Tigres en el femenino, toda gente sabe eso, pero si hacemos una primera mitad, no sé si usted comparte conmigo que habló sobre estrategia, ¿no? Yo creo que igual, después hay un fuera de juego que yo tengo duda, no lo he visto aún. Después el penal también tengo un poco de duda. Entonces después estas cosas son equipos muy buenos y nosotros tuvimos la oportunidad de hacer goles también. Fallamos y después la segunda mitad un poco más difícil que cuando Tigres hace esos cambios mejora. Pero yo creo que hoy el arbitraje no fue bueno. Destacó que Tigres tuvo 10 llegadas y marcó en 6 de ellas. Por el contrario, Toluca tuvo 8 oportunidades en la portería felina y no logró concretar ninguna, por lo que consideró tienen que tener mayor tranquilidad para definir frente al arco. Llegamos 8 veces también frente a frente con la portera, Tigres 10, pero después tenemos un poquito más de calma y después, aunque es difícil y ustedes todos saben que es fútbol, cuando no hacemos ya el otro equipo hace, volvemos a que es una cosa mental. Pero sí hay un equipo que está teniendo oportunidad de crecer mentalmente en Toluca, porque sabemos que hay tipos con ello mejor que el nuestro, pero sabemos también que podemos hacer mucho más y vamos a encontrar trabajando para hacer. Reconoció que es una presión el no sumar ningún punto en casa hasta ahora, por lo que el siguiente paso es sumar sí o sí en los siguientes partidos, ya sea de local o visitante. Yo creo que es una presión ahora un poco mayor para nosotros, porque no nos hemos negado en casa y eso es muy mal. Porque tenemos el apoyo de nuestros aficionados, de nuestra porra y todo luego están acá. Pero yo creo que si continuamos compitiendo podemos mejorar. Vamos a competir cada vez más fuerte para que en la ciudad, así como hay también equipos masculinos y todo esto ahora del Toluca, sea una fuerza nuestra, ¿no? Entonces yo creo que acá tenemos que ganar y después sacarnos esa presión. El siguiente compromiso para las Diablas será como visitante este domingo 18 de agosto ante el Querétaro. Por otro lado, llega Nissin a los Diablos. La familia del Deportivo Toluca Fútbol Club crece y este día le damos la bienvenida a Nissin Foods, empresa creadora de las sopas de fideos instantáneas que se une como socio comercial estratégico de nuestro primer equipo varonil a partir de los torneos Apertura 2024 y Clausura 2025. Nissin Foods, como marca líder a nivel mundial en el mercado de fideos instantáneos, reconoce la capacidad y el trabajo realizado por nuestro club dentro de la cancha como el tercer equipo más ganador en la historia del fútbol mexicano, pero también con lo que hace fuera del terreno de juego, como el impulso y promoción al deporte entre la juventud, además de forjar entre nuestros seguidores una identidad ganadora y de pasión por los colores del Deportivo Toluca Fútbol Club. En 1958, Momofuku Ando desarrolló en Japón la idea de una sopa de calidad que necesitara los mínimos recursos para alimentar a grandes cantidades de personas, después de la Segunda Guerra Mundial, en la que el país nipón quedó devastado. Fue así como nació Nissin Foods, cuya máxima es crear alimentos para servir a la sociedad. A partir de este momento, los fideos sabor diablo fabricados en nuestro país, en su única planta ubicada en el Estado de México por Nissin Foods, se convierten en la sopa ideal del Deportivo Toluca Fútbol Club y el Estadio Nemesio 10. Bienvenido Nissin Foods, que el balón ruede a favor del Toluca. Por último, duro descalabro en el infierno. El cuadro de Ricardo Belli no ha podido sumar puntos en el Estadio Nemesio 10. El equipo del Toluca Femenil enfrentó a las Amazonas de Tigres en la cancha del Estadio Nemesio 10 dentro de la jornada 5 del torneo Apertura 2024. Las Diablas tuvieron la primera de peligro en un contragolpe. Melissa Ramos escapó desde el medio campo, controló y condujo el esférico cerca de la entrada al área, tocó para Brenda Walsh, quien estaba ligeramente adelantada. La brasileña empujó el balón a las redes, pero el silbante Figo López invalidó la acción por fuera de lugar. Al minuto 30, Cristina Tembi recibió un balón en el borde del área que alcanzó a puntear. Michelle González llegó un poco tarde a la acción, se produjo un choque entre las dos futbolistas. El árbitro decidió marcar la pena máxima en contra de las Diablas. Jacqueline Valle cobró de buena manera el penal al engañar a Miriam Aguirre y marcar 0-1 en el partido para las Amazonas al 31. La oncena escarlata intentó por varios frentes empatar el marcador, pero se topó con una muralla felina. Al minuto 44 llegó 0-2 para Tigres en una escapada de la sudafricana Katlana por la banda derecha. Envió un centro elevado a segundo palo que de volea remató Jacqueline Valle para dejar sin oportunidad a Miriam Aguirre.
En tiempo de reposición, Mariel Román tuvo una oportunidad inmejorable cuando parecía que disparaba de frente a la portería, una barrida salvadora de la zaga felina evitó la caída de su marco. En la segunda parte, una de las acciones más claras fue de Brenda Watch, quien recibió sin marca el balón dentro del área chica casi sin ángulo. Simplemente buscó tocar la pelota con la parte interna, pero se estrelló en el poste. Al 65 nuevamente la brasileña entró al área. Condujo el balón, sacó un disparo cruzado con poca fuerza que atajó Cecilia Santiago. 3 minutos después, Miriam Aguirre hizo una gran atajada, abajo pegada al poste tras el disparo de Cristina Tembi. El 0-3 llegó a los 70 minutos en una gran jugada que culminó Stephanie Mayor con un disparo que venció a la guardameta Miriam Aguirre. Al 73, Daniela Gallego se barrió dentro del área derribando a Cristina Tembi. El árbitro no dudó y marcó el penal en contra de las Escarlatas. Jacqueline Ovalle una vez más engañó a Miriam Aguirre al cobrar el penal para poner el 0-4 y sellar el triplete en su cuenta personal. Al 79, tras el cobro de un balón parado que llegó hasta el segundo palo donde fue rematado por Mari Carmen Reyes para poner el marcador 0-5 en favor de las visitantes. El 0-6 llegó al minuto 89 por conducto de Belén Cruz con un disparo cruzado que pasó entre las manos del arquero de las Diablas. Alineaciones: Toluca, Miriam Aguirre, Michelle González, Cintia Peraza, Mariel Román, Brenda Watch, Natalia Gómez Junco, Mitzi Ramírez, Liliana Rodríguez, Natalia Macías, Melissa Ramos y Brenda Vega. Director técnico Ricardo Belli. Tigres, Cecilia Santiago, Greta Espinosa, Jimena López, Alexia Delgado, Stephanie Mayor, Jacqueline Ovalle, Cristina Ferral, Cristina Tembi, Anika Rodríguez, Mari Carmen Reyes, Alison González, director técnico Milagros Martínez, árbitro Figo Rodolfo López. El conjunto de Toluca Femenil está listo para el debut en casa ante Pumas y apunta a ser un equipo sofocante y con buen trato de balón, aseguró Natalia Gómez Junco. Luego de un mes y medio de trabajo con nuevo cuerpo técnico encabezado por el brasileño Ricardo Belli, las Diablas Rojas están listas para el gran debut en casa este viernes ante Pumas, un duelo que si bien será difícil brindará la oportunidad de plasmar esa nueva idea futbolística y mostrarse como el equipo agobiante, intenso y con buen trato de balón que quieren ser. Así lo manifestó Natalia Gómez Junco, quien dijo que las Diablas tuvieron una pretemporada muy exigente, por lo que ahora toca demostrar dicho trabajo en la cancha. Ser un equipo agobiante, ser un equipo intenso en la parte ofensiva y defensiva, en todos los sectores del campo y en todos los momentos del juego. Esa es la idea, creo que la vamos a ir desarrollando conforme transcurran las jornadas, pero sí, es un Toluca femenil diferente, intenso, sofocante y con un buen trato de balón, tener un fútbol bastante vistoso. El primer rival en casa es Pumas y Gómez Junco sabe que es un equipo que se caracteriza por la calidad de sus jugadoras. Va a ser un partido difícil, pero confiamos en nuestro trabajo. Hemos venido trabajando muy bien y en casa es siempre una energía muy bonita con nuestra gente, con nuestro estadio. Queremos usar esa claustrofobia que se siente en el Nemesio 10 para poder sofocar al rival. La jugadora escarlata destacó la importancia de aprovechar los factores a favor como locales, la altura, el estadio y la afición sobre todo para sofocar al rival. Quedamos a deber la temporada pasada, creo que eso lo estamos usando como gasolina, como motivación para que no nos vuelva a pasar, para calificar a la liguilla y hacer nuestro mejor torneo de la historia de Toluca. Partido a partido la afición nos ayuda muchísimo para poder sacar los 3 puntos. Finalmente, Natalia Gómez Junco habló de lo que significará para la Liga MX Femenil disputar la Summer Cup 2024, en que algunos equipos mexicanos se medirán a sus pares de la National Women's Soccer League de Estados Unidos. El torneo se disputará a partir del 19 de julio. Es importantísimo el fogueo con otras ligas, con otras ideas de juego en todos los sentidos, en la parte física, técnica, táctica, mental. Vamos a ver el crecimiento que ha tenido la Liga MX Femenil en los poco más de 7 años que lleva, ver qué tanto podemos seguir creciendo, qué nos falta, en qué hemos mejorado, señaló. En esta primera edición de la Summer Cup participarán solo 6 equipos mexicanos, Tigres, América, Chivas, Rayadas, Pachuca y Tijuana, y Natalia Gómez Junco espera que en futuras versiones de este torneo las Diablas puedan estar presentes. Me hubiera encantado jugarla este año, es duro no participar, no ser parte de esta primera edición, de poder jugar contra equipos de otros países creo que es algo muy especial, pero bueno, nos toca ahora enfocarnos en la Liga MX esta temporada. Por otro lado, Pumas UNAM se llevó el triunfo 1-2 sobre Toluca en la cancha del Estadio Nemesio 10 en partido de la jornada 2 de la apertura 2024 de la Liga MX Femenil.
Pumas UNAM dio la sorpresa y se llevó el triunfo del Estadio Nemesio 10 al derrotar 1-2 a las Diablas en partido de la jornada 2 de la Apertura 2024 de la Liga MX Femenil. Las Diablas tomaron la ventaja 1-0 al minuto 7 con anotación de Liliana Rodríguez en un tiro libre. La toluqueña, que saltó a la cancha portando el gafete de capitana, le pegó de zurda, clavando el balón en el ángulo inferior izquierdo con colaboración de la arquera. Pumas presionó y consiguió darle la vuelta al marcador, capitalizando par de errores de las escarlatas. Primero el 18 en una mala salida de Kayla Thompson, quien atacó mal la pelota. Stephanie Ribeiro se llevó el balón y definió de derecha poniendo el 1-1. Las universitarias consiguieron el segundo al 36 en un disparo de Denisha Blackwood. Mitzi Ramírez cruzó la pierna y marcó en su propia meta, pero la jugada se invalidó por fuera de lugar de Stephanie Ribeiro. No obstante, Pumas logró dar la vuelta al marcador antes de irse al descanso. Sorprendió mal parada a la zaga roja con una descolgada por sector de la derecha. Las felinas pasearon el balón hacia el área y al final Ribeiro puso la asistencia para la definición de Danisha Blackwood. Pumas pudo aumentar la ventaja para liquidar el partido, pero Kayla Thompson se destacó con buenas atajadas. Toluca fue equilibrando hasta lograr el dominio y presionar al rival, pero el gol se les negó. Pumas se salvó primero en un mano a mano de Brenda Watch. Heidi González salió de su área. La brasileña de Toluca tocó hacia la derecha para la llegada de Cintia Peraza, que metió derechazo cruzado, pero el balón impactó la base del poste. Abam tuvo un par más, pero su disparo fue a la base del poste y luego en un remate de cabeza definió hacia afuera. En la fecha 3, las Diablas visitarán América en duelo que se disputará el próximo lunes 29 de julio. Alineaciones: Toluca, Kayla Thompson, Sonia Vázquez, Cintia Peraza, Mariel Román, Brenda Walsh, Natalia Gómez Junco, Liliana Rodríguez, Celia Benzalem, Natalia Macías, Brenda Vega y Daniela Gallegos. Director técnico: Ricardo Belli. Pumas: Heidi González, Dirce Delgado, Ana Mendoza, Karina Felipe, Stephanie Ribeiro, Dania Padilla, Paola Chavero, Deneisha Blackwood, Alejandra Guerrero, Ariel Chavarín y Karen Becerril. Director técnico: Marcelo Frigeiro. Árbitro: Ana Karen Pasarán Pérez. Asistentes: Elba Gutiérrez y Eduardo Barriga. Cuarto árbitro: Gerardo Mendoza.